Estás escuchando al Pastor Pedro Cantú desde la Iglesia a morir esta oración en Houston, Texas, con el tema "llamados a la renovación mental". No solamente las hacen, sino que se complacen con los que la practican. En este pasaje y en algunas cartas que el Apóstol Pablo escribe, el Apóstol Pedro también escribe de una humanidad que conoció a Dios. Que sabe que hay un creador sin embargo sus pensamientos fueron llenos poco a poco llenos de cosas que venían del mismo infierno según la palabra de Dios existen en la mente de una persona que vive sin la guianza del espíritu hay varios digamos estaciones o niveles la primer mente es la mente carnal diga conmigo la mente carnal la mente carnal es aquella que piensa y se concentra en las cosas de la carne sobre las del espíritu. En Primera de Corintios capítulo número 2, Pablo dice que el hombre natural, Primera de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? A ver, declare conmigo, más nosotros. que conmigo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente carnal es consumida por el yo. Esta, esto describe a alguien cuyo pensamiento está concentrado en lo que le agrada y le va a dar placer personal aun cuando Dios lo prohíba. La segunda mente es la mente vana, diga conmigo, mente vana. La mente vana es aquella que lleva a la necedad y a la obstinación, trayendo como consecuencia el caos total. De hecho, la palabra vanidad viene de la palabra matayotes, que es falta de propósito, aquella que se caracteriza por ser inútil o estar vacía, se enfoca en cosas sin importancia, espejismos, fracaso moral, de ahí resulta el cometer graves hechos morales. Y delictivos. Por eso Pablo dice en la carta a, a los Efesios, esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La tercera mentalidad es la mentalidad de, de doble ánimo. Diga conmigo, doble ánimo. Este tipo de personas son inconstantes en todos sus caminos. No, no hay estabilidad. Son campeones en la inconstancia. Esta persona que piensa de una manera hoy, pero más tarde actúa de otra. Y tristemente, en ocasiones, como cristianos, hemos caído en esa trampa. Doble ánimo: hoy sirvo al Señor y mañana no. Hoy busco al Señor y mañana no. Eso lo voy a hablar más adelante. Tercermente, es la mente endurecida, es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, debido a la falta de iluminación de la palabra del Señor. De hecho, la, la palabra habla, que la palabra entrenebrecida viene del, una palabra es la palabra scoto, la palabra griega, que es oscurecido, sin luz, en tinieblas. Y esta mentalidad es el objetivo del diablo. Sin embargo, la oscuridad de la mente no puede coexistir libre del pensamiento de impurezas. La mente entenebrecida todo el tiempo está pensando en algo impuro. La Biblia dice que en Dios hay luz, porque Él es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Una mente entenebrecida no cuadra con los, con los que somos cristianos. Ahí usted y yo estamos fuera. Diga conmigo, estamos fuera. Porque dice Romanos 1:21 lo acabamos de leer. Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El quinto grado de mente es la mente endurecida. Hablo mente que no tiene al Señor, mente endurecida. Es la que pertenece a alguien que ha vivido en desobediencia. Y comienza lentamente a cuajarse y finalmente a solidificarse como el concreto, porque perdieron la sensibilidad a las cosas de Dios y muestra un interés cada vez menor por las cosas del Espíritu. Por eso Pablo es muy puntual. Esto digo y requiero, Efesios 4:17, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice ahí mismo Efesios 4, 18, teniendo el, entene, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Número 6, mente corrompida. Diga conmigo, mente corrompida. La mente corrompida es aquella que ha llegado al nivel más alto de la carnalidad. El término corrompido viene del griego miaimino, que es alterar, podrir, pervertir, contaminar. Y dañar. Es la mente contaminada por pensamientos impuros al, al contacto con las falsas enseñanzas. Hay gente que es atraída fácilmente con todo lo oculto, con todo lo que tiene que ver con el, con el pecado. ¿Por qué? Porque su mente está llena de eso. Y ellos no tienen problema para conectarse, de ser receptivos a eso. Dice Tito 1.15, para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro hasta su mente y su conciencia está corrompida. Número siete, mente cauterizada. Es aquella que tiene la conciencia endurecida, generalmente implica que no dan marcha atrás. Ellos están determinados a mantenerse en su postura. Este tipo de mente. Es muy posible que es gente que conoció al Señor, pero se resiste a dejar que el Espíritu Santo les conduzca nuevamente a la verdad. Hay en la Biblia casos de gente que conociendo al Señor acabaron mal. Siguiente mente reprobada, y es la última. Es aquella que después de haber sido aprobada o analizada por Dios, fue descalificada por haber llegado al estado de mente cauterizada o cautiva. Es gente que no pasó la prueba. Son aquellos que han rechazado total y deliberadamente la gracia de Dios, la cual, los, la cual ellos han colocado intencionalmente fuera de su alcance. Dice Romanos 1.28: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Y aquí entro al siguiente punto, porque es donde ha habido muchos cuestionamientos de personas que podemos estar en la iglesia, estamos en la iglesia, pero como que no somos de la iglesia. Y es una guerra, pero ¿por qué fulano hace esto? ¿Y por qué fulano hace aquello? Bueno, tenemos que hablar la diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Pastor. ¿Hay cristianos carnales? Sí. ¿Hay creyentes espirituales? Sí. Acompáñenme a Primera de Corintios 3, porque de repente veo algunos rostros medio serios y mejor me, me apoyo en la Biblia. Primera de Corintios 3, para que no vean que es algo que se le ocurrió al pastor Pedro, sino que es algo que el Señor nos dejó en su palabra: que sí hay creyentes que son bien carnales. Primero de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, ¿a quién está hablando Pablo? ¿A quién, hermanos? A los hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a qué? Sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Un creyente carnal es un niño en Cristo. Es como un recién convertido. Tiene 20 años en la iglesia, pero es niño. Ya tiene rato en la iglesia, pero es niño. Su mente es, un, es la mente de un niño. Hay que llevarlo de la mano porque se puede perder. Y dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué real de Pablo, ¿eh? Y insiste, ¿por qué? Les doy leche, porque son dice porque sois qué, carnales. Y cuáles son las señales de un creyente carnal. Bueno, es muy sencillo, porque entre ustedes hay celos, ¿Qué hay hermanos, celos. Hay qué, contiendas, qué más hay, disensiones. Y qué dice Pablo, si es si entre ustedes hay celos, contiendas, pleitos. Ustedes son creyentes carnales. No sois carnales y andáis como hombres. Entonces pregunto: ¿puede un verdadero creyente ser carnal? Sí. La, la palabra carnal es la palabra sarquicos, que significa mundano. Está pesado esto, vámonos. Mundano. Es una palabra en la que el contexto que se aplica a los cristianos en este pasaje está hablando primero que son hermanos, pero son hermanos que están siendo direccionados por la carne. Entonces podemos concluir que hay cristianos que pueden ser carnales. Ahora, escuche, si es un cristiano carnal, es hijo de Dios. ¿Qué dije hermanos? Es hijo de Dios. Así es que lo, va, lo espera el departamento de corrección. ¿Cuál departamento? Dice Hebreos que el que Dios es un buen padre y como buen padre va a tomar la vara y nos va a tratar como a hijos. Y el creyente carnal, antes de que el Señor venga, el Señor lo va a purificar. Y cuando Cristo venga, no será un creyente carnal. Tendrá que pasar por la disciplina, por el departamento de mantenimiento, de corrección, y va a acabar refinado. ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo llegó el Hijo Pródigo a la casa del Padre? Llegó refinado. En el camino se arregló. En el camino se alineó. Él actuó carnal, se fue, no honró la casa del Padre. Tiene que caer en, la, en lo más bajo y en ocasiones vemos hermanos que Dios permite. Hay partes, en, hay etapas en nuestra vida, yo me incluyo, donde Dios nos ha permitido caer en lo más profundo para que volvamos a Dios y entendamos que él es un padre que nos ama y que quiere que crezcamos como hijos y que dejemos de ser niños. Hermanos, se acabó el tiempo de cambiar pañales. ¿Qué dije? Se acabó el tiempo de cambiar pañales. Vamos a preparar a la iglesia para que se ponga botas de soldado. Y dejarnos de cuentos, de niñerías. Dejarnos de cosas infantiles que lo que hace es que perdamos el tiempo y perdamos el propósito. Yo sé que al, al que es nuevecito en la fe, con él se tiene paciencia, pero hay un tiempo donde se le va a exigir que madure. Porque Dios pide de esa persona madurez. Pide un avance en su vida como creyente. Entonces, yo sé que algunos han abusado de la idea de un cristiano carnal diciendo que es posible que la, fe, la gente se mantenga toda, esa, toda la vida en ese, en ese nivel. No, señores, hermanos. Dice Pablo, cuando yo era niño, habla de que él fue niño. Dice, hablaba como niño, pensaba como niño. Hermanos, le decimos fuera a toda niñez espiritual. A ver, declare conmigo, diga, 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 diga conmigo, Padre. En el nombre de Jesús echamos fuera toda niñez espiritual. Diga conmigo, diga conmigo. fuera toda actitud de infantilismo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, avanzamos a la madurez en el nombre poderoso de jesús si lo cree apláudele al señor esta mañana porque un cristiano carnal se preocupa más por lo, que, por lo que piensa la gente que por lo que piensa dios son inmaduros son manejados por sus emociones actúan mucho por lo que sienten es que yo siento es que yo siento Hermano, aquí es lo que dice Dios, es lo que dice su palabra. Andamos por fe y no por vista. Está conmigo, hermanos. Entonces, muchas veces uno puede caer en el, en el estándar de ser un cristiano carnal porque por una parte deseamos servir a Dios, pero por dentro meditamos en cuán famosos e importantes podemos llegar a ser quitándole la gloria al Señor. Entonces actuamos como carnales. En cambio, el cristiano espiritual es alguien que diligentemente sigue los deseos del Espíritu Santo. Y yo creo que usted y yo queremos seguir los deseos del Señor. Y decir como Jesús, Señor, el hacer tu voluntad es lo que yo anhelo en mi corazón. Entonces, un creyente, un, un creyente espiritual es alguien que diligentemente sigue los deseos del Señor. Quiero terminar. Con el cuarto punto Y este es muy importante Declare conmigo mi meta Diga conmigo mi meta Es vivir Con la mente de Cristo Por eso Comenzamos leyendo Efesios 4 17 Pablo habla de la renovación De la mente en esos En esos pasajes que leímos Del 17 al 24 Hermanos Tenemos que entender Que nuestra mente, en la psicología hay un término que manejan los psicólogos es la palabra stadium. Nuestra mente es como un stadium, un estadio. ¿Qué pasa cuando se llena un estadio y ya no hay cupo? Abren otro estadio más y ponen pantallas, ¿verdad que sí? Ponen pantallas. ¿Qué pasó cuando ahora en Miami cuando jugó, eh, jugaron dos equipos en la Copa América, fue Argentina contra quién? Contra Colombia. Hubo una sobreventa de boletos y fue una locura. Bueno, nosotros, nuestra mente hay un punto donde se llena, pero hablando la parte correcta y Dios nos lleva al siguiente nivel. Los psicólogos manejan que la mente tiene eso, estaciones, estaciones, vamos, dice Pablo, de gloria en gloria. ¿Cómo vamos hermanos? De gloria en gloria. Entonces, la palabra estadio es estadio, denota un continente con una medida precisa a consumir, llamada fase, determinando un periodo relativamente corto. La mente de Cristo... En el creyente es evolutiva. Usted y yo vamos avanzando, avanzando, creciendo. Vamos más, vamos más. Bueno, la primera, el primer estadio o la primera estación que Dios quiere llenar en nuestra mente es que nuestra mente sea una mente útil. Diga conmigo: mente útil. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo cuando escribe a un discípulo muy querido por él llamado Filemón? Filemón conoció al Señor por el apóstol Pablo. Le dejo de tarea que lea Filemón. Es, un, es una, una epístola muy corta, pero altamente productiva. Filemón conoció al Señor por el apóstol Pablo. Resulta que en, el, en, ese, en ese transcurso, en, cuando Filemón está por conocer a Pablo, Filemón tenía un siervo, un esclavo llamado Onésimo. Onésimo se dice que había defraudado a Filemón, posiblemente le robó y salió huyendo de su casa porque un esclavo que agarraban robando era, era digno de muerte. Entonces Onésimo sale huyendo de la casa de Filemón y en ese en esa huida, en ese caminar de angustia porque había hecho cosas indebidas, claro él no conocía al Señor. Dios permite que Onésimo conozca a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y Pablo expone: cuando Pablo ve a Onésimo, lo recibe, lo lleva a los pies de Cristo, lo disipula. Y Onésimo es discípulo de Pablo. Después, Pablo, es obvio que en sus charlas, Pablo tuvo que interactuar con él. Y le preguntó de dónde vienes no yo soy Yo soy un esclavo bueno ahora 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 eres esclavo de Cristo Aleluya Dice y cuál háblame un poco de tu vida Y déjeme, déjeme pensar que Onésimo Abrió su corazón porque fue guiado por El Espíritu Santo arrepentido de haber Salido de la casa de su patrón Filemón Robando, hurtando, haciendo cosas indebidas Pablo lo lleva a la cruz, Pablo eh, es dirigido por el Señor para que onésimo sea restaurado, y entonces lo disipula y el Señor pone en Pablo un pensamiento, diga conmigo, pensamiento, reconciliación. ¿Cuál fue el pensamiento, hermanos? Reconciliación. Porque resulta que en otro viaje, en otro viaje Pablo conoce a Filemón, y Filemón es quebrantado por el poder de la palabra, Filemón es llevado a, 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 a los pies de Cristo y se convierte en un discípulo del Señor. Y Pablo se da cuenta que Filemón tenía un asunto inconcluso, onésimo. Había una espinita clavada en su corazón. Entonces Pablo, guiado por el Señor, le dice, mira, Filemón, eh, voy a enviar a alguien en mi lugar. Ay, Padre, qué bendición. Voy a enviar a un discípulo amado. Me conoció en, eh, en mis prisiones, conoció al Señor. Y Filemón dice: Gloria a Dios. Si no viene Pablo, que mande a uno de sus discípulos. Ya que estaba Timoteo, estaba, estaba Antito y otros discípulos, ¿verdad? Dice: Sí, pero el discípulo que te voy a mandar es alguien muy querido para mí. Su nombre es Onésimo. Ah, ¡Oh, Señor mío. Se complicó el tema. Y dice: que en otro tiempo te fue inútil. Todos tenemos una mente onésima al principio, una mente inútil. Hicimos cosas indebidas, hicimos cosas que ofendieron al Señor. Pero Dios cambió nuestra mente onésima, nuestra mente inútil en una mente útil. Dice Pablo, mire qué, qué precioso el texto bíblico. Dice te envío a mi hijo, Pablo tiene que ser muy cuidadoso en el lenguaje, a mi hijo. Onésimo iba protegido. Dice, va onésimo, es como que voy yo, es mi hijo, el cual lo alcancé en mis prisiones. Recíbelo como a mí mismo. Qué belleza, ¿verdad? Y dice, pero una cosa tengo que decirte, Filemón, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Qué belleza. <laughs> Veo a Jesús, Padre, si algo te deben, ponlo a mi cuenta. Dice el Padre pagado, dice recíbelo como a mí mismo. Pero le dice Pablo, aunque te recuerdo que tú también te me debes. Filemón era deudor también, hermanos. Sé que nos han ofendido, pero también hemos ofendido. No podemos hacer pensar que somos casi, casi el arcángel Gabriel, digo Miguel, o que somos Gabriel. Seguimos fallando, somos deudores, pero también hemos sido perdonados por el Señor. Entonces, la mente útil... Es aquella mente que es el primer paso. La mente, diga conmigo, mente útil. No sé si pusieron, pusieron esa, esa. ¿No está ahí esa, esa, la siguiente filmina? ¿No está la siguiente filmina? Acá. Okay. Primera estación, ¿cuál es? Diga conmigo, mi mente es mente útil. Es una mente onésima. Que fuimos inútiles, pero ahora somos útiles para la gloria del Señor. Estoy. Acelerando, queremos que nuestra mente sea, sea llena de la utilidad, que seamos útiles para el Señor. Cuando este estadio se llena, calificamos para el siguiente estadio. La mente santa, diga conmigo, mente santa. La mente santa es aquella que es llenada por el Señor. Dice la Biblia. En Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías engaños, la palabra tronerías es engaño, traición o astucia, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Y de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el siguiente nivel es mente santa. Diga conmigo: Mi mente ha sido santificada por la palabra de Dios. Cada vez que venga alguna propuesta del diablo, una propuesta, una situación que nos quiera. Retrasar, pensemos, somos del Señor. ¿Qué vamos a pensar, hermanos? Somos del Señor. Déjenme imaginarme a Filemón cuando abre la puerta de su casa y aparece un hombre llamado Nécimo. Y lo ve Filemón, y la primera cosa que piensa es en el, en el fraude que le hizo Onésimo. En el dolor que produjo Onésimo. Pero cuando lo ve, Filemón tenía una mente útil y una mente santa. Y cuando lo ve, ya no ve a alguien huyendo de su casa. Dice: Recíbelo como a mí mismo. Entonces pues Filemón. Abraza un esimo dice, bienvenido a casa. ¿Es fácil? No es fácil. Pero es posible. Hermanos, nuestra mente es una mente útil. A ver, declare conmigo, mi mente es una mente útil. Diga conmigo, mi mente es una mente santa. El enemigo es experto en usar el pasado para descalificarnos. Pero Dios ve el pasado y lo ve limpio con la sangre de Jesús. ¿Cómo Dios ve tu pasado, hermanos? Porque le dice Pablo a Filemón, acuérdate que tú fuiste perdonado. Perdona. Quiero terminar. Me van a quedar algunos pendientes y quiero terminar con la tercera estación mente iluminada. ¿Qué dije? Mente iluminada. Dice la Biblia en Efesios 5:7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, que éramos hermanos tinieblas, mas ahora sois sois luz, que somos hermanos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de, de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes y, te, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces quiere decir, hermanos, primero fuimos enseñados por el Señor a ser útiles para Él. Después aprendimos y entendimos que fuimos santos para el Señor. Fuimos subiendo de nivel. Pero ahora, Dios quiere que seamos iluminados. Diga conmigo: Iluminados. Esto se produce cuando estamos en Cristo y tenemos ver y tenemos la capacidad de ver con una mente que ha sido iluminada por el Señor. Interpretamos más allá de lo natural. Interpretamos más allá de lo humano. Por eso Pablo se da cuenta que él es un puente entre Onésimo y Filemón pero para eso Pablo tuvo que ser iluminado imagínese para Pablo lo difícil que fue vencer la acusación diaria que el diablo le mandaba mataste a cristianos mataste a cristianos mataste a cristianos los perseguiste no hay perdón para lo que tú hiciste pero cuando él, es, cuando él va a la cruz Dice Gálatas, y el Señor me apartó desde el vientre y reveló a su Hijo en mí. Hermanos, cuando Cristo viene, todo es limpiado. Cuando Cristo viene, todo es limpiado. Es difícil de digerir. Sí, la mente humana dice no, pero es que no, es que no merece el perdón. Hermano, Cristo llevó todo en la cruz del Calvario. Todo fue llevado en la cruz. Y se requiere la iluminación. Póngase de pie. Por eso cuando aquel etíope venía de adorar de Jerusalén, su mente no estaba iluminada. Él venía con un deseo, con una pasión de conocer más, pero no recibió en Jerusalén lo que él esperaba, porque fue con la gente incorrecta. Él no venía satisfecho. Y el Señor usó a un hombre llamado Felipe, que estaba en Samaria, y le dijo, Felipe, júntate al carro. La sorpresa es que para este hombre, él venía leyendo el mejor pasaje de la Biblia, Isaías 53, cuando habla de los padecimientos de Cristo. Pero este hombre, a pesar de, dice que venía leyendo, pero parece que venía leyéndolo en voz alta. Porque Felipe oyó lo que estaba leyendo. Es bueno, leer con la, es, es bueno leer la palabra, pero leerla hablando la palabra. Y Felipe dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y qué lindo es cuando uno dice, acá entre nos, no entiendo nada. Y le dice el etíope, mira, no entiendo. Si no hay quien me enseñe. La mente útil califica para enseñar a otros. La mente útil califica para hablar de, de que Cristo es la solución. La mente santa califica para decir, hay perdón en Cristo Jesús. La mente iluminada tiene la capacidad de guiar a otros. Dice Felipe, dice hechos. Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le enseñó acerca del Señor. Y cuando aquel hombre acaba la reunión con Felipe, él le dijo: ¿Qué impide el agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo: Nada si has creído. Y se fue y lo bautizó. Y aquel hombre fue gozoso. Hubo una, un cambio. La mente del etíope fue una mente útil. Porque hubo alguien iluminado que le cambió la vida. Hermanos, tenemos tantas distracciones, aún dentro de la propia iglesia. Porque podemos estar como la moneda perdida. Aquella mujer se le perdió la moneda, no en el mercado, se le perdió en su casa. Y podemos estar perdidos en la, en la propia iglesia. Estamos en nada, en nada. Que Dios nos ayude a entender que nuestra mente es útil, que nuestra mente es santa. Pero Él quiere que vayamos al siguiente nivel: mente. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amorirestauración.tv.